O sea, ahora me quedas. Pero está así bien. La B también es otra interesante. Voy a borrar todo lo que tenga que ver con el ejercicio A. Dice, suponga que la inversión no depende de la tasa de interés, es decir, de I sub 1, que es igual a 0, y que las exportaciones no dependen del tipo de cambio, es decir, que I sub 1 es igual a 0. Entonces, ¿dónde están esas dos, esos dos parámetros? En la IS, ¿no? Pues voy a recortar. Y uno, X, acá, X, acá, ¿está? Esos cero sería acá entre cero, acá entre cero. Entonces, si no puedo con eso, voy a las ecuaciones originales y digo, ¿qué de se queda como está? ¿Qué? Consumo está como, no cambió nada. Inversión sí cambió. Ahora me dice que solamente es I0. Entonces es interesante lo que me está diciendo, que en esta economía las empresas no toman decisiones según la tasa de interés. Es decir, si hoy día la tasa de interés es cero, no les va a importar, no van a invertir más. Van a invertir lo mismo que siempre. ¿Tiene sentido? No. En casos particulares, ¿sabes? Por ejemplo, inversiones de muy largo plazo, no importa mucho la tasa de interés de corto plazo. Por ejemplo, una mina, que evidentemente si toma la decisión hoy de invertir, recién va a poder explotar acá de 5 o 6 años, porque tiene que hacer el campo, un montón de cosas, ¿sabes? Pero, usualmente, ¿qué más? Exportaciones netas. Me dice que X es de este, X de 0, menos Y es de 0. Y el tipo de cambio, es igual. Con esas puedo crear mi IS para ver qué es. Entonces, sé que Y es igual a demanda agregada va a ser consumo. ¿Qué más? El consumo, más inversión. Uy, perdón, es el gobierno. Es el gobierno, más exportaciones netas. Esa cosa ya no nos sirve. No hay dónde regresar.
Y otra vez plazo. Y me fijo, solamente hay 10, no hay error. Solamente la única entonces que queda es 10, despejo 10. 1 menos 1, 1 menos 3, más 10, es igual a consumo, más inversión, más gastos. Entonces, este es mi Y de equilibrio. ¿Qué me está diciendo? Que este es Y, este es R. Está diciendo que mi IS está determinando el Y de equilibrio. Este sería mi IS. Es decir, en el mercado real se determina el Y independientemente de cuál sea el interés. Esto se parece a la IS de los clásicos. Los clásicos, ustedes recuerdan, decían que siempre estábamos en pleno empleo. Los clásicos no admiten que estemos con desempleo. Entonces, si estamos en pleno empleo, siempre vamos a tener el mismo término de producción. Ese sí es un modelo que está utilizando bastante tiempo y tiene algo de sentido para los clásicos. Bueno, la LM no se ha movido, ¿no? Vemos que la LM sigue siendo igualita. Entonces, la LM sería así. Nos damos cuenta, la IS determina el Y de equilibrio, entonces el Y sigue siendo endógena en el mercado real. Y la otra endógena, R, va a seguir siendo la que se determina en el mercado monetario. IS sería como también una IS de largo plazo. De largo plazo, tenemos un Y potencial. Sería como el Y potencial dividido en largo plazo. ¿Qué tiene sentido de largo plazo? Diego, ¿por qué se hizo clase de ejercicios? Cuando es endógena, la otra ya no puede ser en ese mismo mercado. Sí, no Tiene que puede. ser en el otro, no le quede otro. Sí, no le queda. No puede haber dos endógenas en un mercado. Y bueno, ya eso es lo que nos dice. Y nos dice el muestre analítica, matemática y gráficamente un incremento del gasto público. Entonces, gasto público no aparece en la LM, solo aparece en la IS. Aumenta el gasto público. Eso va a aumentar el Y de equilibrio. Y ahora tenemos el Y de equilibrio nuevo. ¿Qué pasa? Aumenta la tasa de interés, aumenta el PBI. ¿Ustedes se acuerdan del modelo de fondos prestables? Esto más o menos es un reflejo de eso. Resulta que como este era el potencial, si tú estás llevando el potencial por encima, estás sobrecalentando la economía. Por tanto, la tasa de interés va a aumentar. Porque está sobre utilizando el producto. No, si lo vemos analíticamente, es que aumenta el gasto del gobierno. Eso va a hacer que la demanda agregada sea mayor a la producción. Dijimos que Y es la endógena en este mercado, así que Y va a ser el que se va a corregir. Aumenta Y. Eso va al otro mercado monetario.
donde mayor producción demanda mayor transacciones y por tanto mayor cantidad de dinero. En vez de demanda es mayor oferta. Y ese desequilibrio se va a corregir con el token en ese mercado, que es R. Pues R tiene que aumentar para que se corrija ese desequilibrio. No cambia nada con la típica que tenemos siempre. Ahora, matemáticamente, ¿qué va a cambiar acá? La endógena y la que me están diciendo que va a cambiar. Entonces, ya el diferencial de Y es igual al diferencial del gasto multiplicado por mi bio con todo lo que lo acompaña. Lo acompaña esta parte. 1 menos C, 1 menos C. Entonces, si este diferencial del gasto es positivo, tendrá que ser positivo. Tiene sentido. Si quiero ver qué pasa con la tasa de interés, me voy acá. Diferencio esto, me pregunto, ¿qué cambia acá? Cambia esto porque es endógena, cambia esto porque es endógena del otro mercado, y nada más, ¿no? Lo demás queda hasta aquí. El diferencial de R es igual a MY entre MY diferencial de Y, pero el diferencial de Y ya lo tengo allá. El diferencial del gasto del gobierno entre 1 menos C1, 1 menos T. Si ese diferencial es positivo, el R también, el diferencial de R es positivo. Es matemática, gráfica, matemática gráfica y analíticamente me dice lo mismo. En uno de los textos que han leído, creo que el último, hablaba sobre trampa de liquidez, ¿no? Entonces, en la ley, está justo en trampa de liquidez. D, finalmente C. Una trampa de liquidez es cuando la tasa de interés no depende de la situación de la economía. En otras palabras, cuando la tasa de interés ya no puede ser modificada. Por ejemplo, en 2008, 2009, los bancos centrales querían bajar la tasa de interés porque con eso expande la economía. La tasa de interés, todos quieren prestar a ser y reactivar la economía, pero la tasa de interés ya estaba cercana a cero. ¿Cómo la van a bajar más? Hubo países que sí, que bajaron a negativo su tasa de interés real, la bajaron a negativo, pero no pues menos 5, menos 0. Pero aún así era insostenible. Es como que pagando a la gente para que tome créditos. No tiene sentido. Lo hicieron, pero no funcionó. Y ahí se dieron cuenta que la política monetaria no siempre es factible. Y ahí se dieron cuenta de que la política monetaria debería volver a utilizarla. Y lo trataba el texto. Por favor,
de borrador tiene que ver con la B? Es más corto. Supongamos que la demanda de dinero no depende de la producción, es decir, el Y es igual a cero. ¿Dónde está el Y? Está en la IS o en la LR. LR, ¿no? Entonces, MY es cero. Es cero, ¿no? Sí, eso. ¿No? R sería cuánto. Por esto, la demanda de dinero es igual a todo esto. Como esto es cero, existe plan de calidad. La demanda de dinero solamente depende de la tasa de interés. En este caso, la tasa de interés es la tasa de interés nominal, es igual a la tasa real. En equilibrio, la demanda de dinero tiene que ser igual a la fuerza de dinero. Entonces, tendría todas. En esta expresión que nos va a llevar a la LM, solamente hay una endógena, ¿no? R. Entonces voy a dejar R. R sería. Menos PM y para menos M igual a PM. R sería igual a. ¿Qué es eso? Entonces, finalmente, este número es una constante, ¿no? Porque esto es exógeno, exógeno, parámetro, exógeno, exógeno, parámetro. Al fin y al cabo, este R está dado, no depende de Y. Entonces, yo grafico eso. Para el caso negativo, ¿no? Supongamos que esta inyección esperada es negativa. Para que es. No importa que sea negativo o positivo, la idea es que este R va a ser horizontal. Sería Y, sería R. Entonces, como R no depende de Y, esta va a ser la L. Una constante. Y esto es una trampa de 10. Por eso es que en uno de los gráficos que ustedes tenían en su lectura, la LM era así. En el corto plazo había una trampa de 10. En el largo plazo, ya se estabilizaba un poco. Y la IS, como no se ha movido, no hemos modificado nada, sigue siendo esto. Yes. Entonces, la LM hemos visto que se determina por sí sola la R. Entonces, R sigue siendo la endógena del mercado monetario. Y sigue siendo la endógena del mercado real. No cambia nada. No hay problema ahí. Hay un R de equilibrio.
que es vidrio. Ahora nos pide lo siguiente. Muestre analítica, matemática y gráficamente cómo un aumento del MI afecta el equilibrio. MI, vea, la sensibilidad de la tasa de interés. La sensibilidad de la demanda de dinero frente a temas de la tasa de interés. Si vemos en su ecuación de demanda de dinero, si MI aumenta, la demanda de dinero disminuye. Disminuye, entonces, por un momento va a haber menor demanda que oferta, y ese desequilibrio se va a corregir con el endógeno en ese mercado, que es el R. R debe caer, debe subir. Hay poca demanda. R. Con eso se corrige el desequilibrio en ese mercado y nos vamos al otro mercado. El mercado real, donde R va a afectar la inversión, aumenta la inversión, aumenta la demanda agregada, va a haber demanda agregada mayor a la producción, y ese desequilibrio se va a corregir con el endógeno en el mercado real. Tanto que va a disminuir. Entonces, ahora veamos gráficamente. Entonces, MI está en la. La LM. Como aparece acá y arriba, mejor. Ya. Sí. Nuestra índice, si aumenta esto, cae esto, aumenta esto, R aumenta. Y la L. ¿Algo que yo? Al final, llega el sub. Ah, gracias. Eso. Hay algo que yo ya veo. Y se hace más negativo. Si el MI aumenta, todo esto cae, pero el negativo aumenta. Se hace más negativo. Y es más negativo. Se va a cerrar. Con la matemática, creo que va a cerrar. Entonces, la LM9 sería este. Por tanto, Y aumentado. R ha caído. Coincide con la L. Veíamos el remate. Esto diferenciamos. ¿Qué cambia acá? Cambia MI, M no. Lo tenemos que diferenciar esos elementos. A mí no me gusta diferenciar cuando está en denominador, así que voy a mostrar mi factorial. M, I, R, igual, P. Yo recién puedo diferenciar. Diferencio este. Cuando hay modificación, diferencio uno por uno. Primero, M, I, diferencio, considerando los otros dos. Diferencia el de M. Luego, diferencio R, considerando los más constantes. Simplemente el precio de MI y este no cambia,
tengo diferencial de MI a ambos lados. Digamos, PR más P inversión cuadrada por diferencial de MI. ¿Qué más? R es igual a menos de tiene sentido, ¿no? Y este diferencial es positivo, pues aumenta. Pero si no negativo, cae. Correcto. Ahora quiero saber qué sucede con el bien. Me voy a querer. Y acá tengo que cambiar. Acá cambia. R. Ya. Y. Nada más, diferencial R igual a diferencial de Y acompañado de todo esto. 1, 3, y el signo negativo del año. R de C más diferencial. Pero ya tengo cuántos diferencial de Y. Es diferencial de R, lo tengo allá. Y lo copio. Sería menos P. R menos P. Por diferencial acá la única que me interesa es diferencial de Y, no me interesa nada más. Sería diferencial de Y es igual. Acá hay signo negativo. Diferencial de Y sería igual a P menos P inversión cuadrada. Y todo eso. Entonces, si aumenta el MI, también aumenta el Y. Sí. Entonces, aplica la solución.
A ver, veamos la segunda. Suponga que la inversión también depende de la tasa de interés de la banquera. ¿Tiene sentido? Las empresas se pueden prestar tanto de local, pero también pueden ir extranjero y extranjero. ¿Tiene sentido? Y luego muestra analítica, matemática y gráficamente con un incremento de esta tasa de interés internacional a esta ley. Borremos lo que tiene que ver con el. Inversión es igual inversión autónoma menos incidencia de inversión frente al cambio de interés menos flexibilidad de inversión frente al cambio de los intereses internacionales. Ok. Entonces, utilizando esto mismo, ¿no? Porque todo eso era inversión en el país. Ahora ahí le podríamos prestar. Igual de todo eso. Ya, inversión, menos. Igual despertamos. Quedaría esto. Bien. Está al final. Quedaría menos 2. Lo que ha hecho es aumentar un elemento más a la pendiente es igualita, la LM es igualita, no cambia nada. La mayor es elemento. Y aquí vemos. La IS, y bueno, el intercepto, una pendiente negativa, sigue siendo así. La L no cambió nada, sigue siendo pi.
y luego me dice un incremento de RG. RF afecta. RF está en el mercado real, ¿no? Entonces vemos acá. RF está en el tipo de cambio real y ahora también está en inversión. Por un lado, un aumento de RF va a disminuir la inversión. Disminuye la inversión. Por otro lado, también va a afectar el tipo de cambio, ¿no? Aumenta el RF, cae, aumenta el tipo de cambio. Aumenta el RF, sale capitales, y sale capitales, hasta el escaso. Listo, por tanto, recargo menos. El tipo de cambio aumenta, eso va a afectar las exportaciones. Entonces, por este lado, me está diciendo que aumenta la demanda agregada. Por este, perdón, disminuye la demanda agregada. Por ese lado, aumenta la demanda agregada. Y la pregunta es, ¿cuál de los dos efectos es más grande? Creo que va a ser exactamente para eso nos está nuestra condición que dice abajo y 2 menor a x de r. No, dejémoslo por rato ya. Vayamos a la parte matemática para que sea más. Sí. Entonces, el efecto está acá, ¿no? En la IES. La IES se va a mover R, se va a mover G y se va a mover R. Acá. Nada más o menos. Entonces voy a diferenciar. Diferencial de R es igual a XC. R, diferencial de RF, menos 2, diferencial de RF. Todo esto entre. Diferencial de R es igual a campo gris. Entonces, si aumenta RF, sabemos que esto, según la condición que nos dieron, ¿cuánto sería? ¿Mayor a cero o menor a cero? Sería R menos 2 mayor a cero, ¿no? Entonces, todo esto es mayor a cero, positivo. Siendo positivo, este es positivo. Entonces, R va a aumentar. R aumenta. Sabiendo esto, voy a diferenciar esto. Acá los tipos de cambio son Y y R. Entonces sería diferencial de R es igual a M y entre M y diferencial de Y. Pero diferencial de R ya lo tengo. ¿Vale? Sería XE, R menos Y2 entre R de XT más 1 por diferencial de RF sería igual a MY entre MI diferencial de Y.
En la IS ya no se diferencia Y. Ah, la IS, la IS. La IS, ¿no? Tienes razón. Para que sería menos. Menos. Uno menos un. Vamos a ponerle todo esto. Nombre de Hans. 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 Diferencial. De diferencias. Todavía no puedo concluir nada. Y menos. Diferencial. Acá sería menos a diferencial de y igual m y entre m y diferencial de y. M y más a diferencial de y sería 2. C es realmente 2 entre m y diferencial de r. Entonces, si r es positivo, porque aumenta, y también es positivo. Ahí sí, creo que una conclusión que saco ahí es que es aumento. Pues con esto, eso ya me confirma de que es de que uno de estos efectos va a ser el mayor. ¿Cuál es el mayor? Este, ¿no? El segundo. Este efecto te va a ganar al otro, te va a dar el aumentar. Eso también se podía ver acá. Este era la parte que multiplicaba al RF. Ya cuando teníamos importaciones netas, teníamos en inversión teníamos inversión menos 1 menos S y 2 S y 3 y S y 3 entonces, este XC multiplicado por este R va a ser lo que va a multiplicar a este de la reflexión. Entonces, en otras palabras, este era la sensibilidad del RF cuando está en esta ecuación. Y este giro es la sensibilidad del RF cuando afecta a esta ecuación. Entonces, si me está diciendo que este es mayor, me está diciendo que esta, que RF afecta más en esta ecuación que en esta ecuación. Por eso es que estaba ganando ese canal. Entonces, se podía ver de frente ahí, pero matemáticamente es más interesante. Claro. Si aumenta la demanda agregada, entonces demanda agregada mayor a Y. Entonces, se corrige aumentando a Y. Eso se va al otro mercado, que sería el mercado monetario. Mayor demanda. Esto va a generar mayor demanda de oferta y eso finalmente va a aumentar la tasa de interés.
prácticamente nos está diciendo que CRF va a mejorar la producción o la demanda agregada. Entonces, tendríamos que la cosa. Muy bueno, voy a mudar acá. RF aumenta. Por acá hay un aumento del intercepto, acá se cae el intercepto, pero este aumento me está diciendo según la condición que es mayor. Entonces, aumenta el intercepto. Y aumenta. Teníamos esto, ¿no? RF aumenta y aumenta. Luego voy acá. Regreso acá. Y acá me dice lo siguiente. Si R aumenta y Q aumenta, ¿qué pasa con Q aumenta? Acá sacar este ángulo, hemos puesto todo este símbolo de acá. Lo puedo reemplazar acá. Va a despeje, me va a salir que es. Ya no tienes aquí. ¿Qué son los datos particulares que deberíamos mostrar? ¿Qué preguntas? Si no nos daban esa ecuación, si no nos daban esa condición, hubiéramos podido resolver el problema que hubiera salido también. Por ejemplo, una economía cerrada, ese efecto hubiera sido mayor a esto. Como no hay libre movilidad de capital, eso. No utilizamos dólares, no hay el segundo efecto. ¿Pregunta, chicos? ¿Cuándo es su final? El próximo. El jueves a las 13. ¿En dos semanas? El miércoles 13. 13. Bien. Eso es peor. Yo me quería pensar. Sí, pero una vez voy a estudiar dos semanas para que esté ahí. Digo, ¿tú crees que venga la parte matemática? ¿En el paso de vino matemático? No creo. Usualmente viene solamente a la liga. En matemáticas no tiene mucho sentido, Javier. Hay otra cosa que el profesor en el examen no escribe los modelos. O sea, tienes que aprender de memoria. Ah, sí. ¿No? Eso puedo hacer, complica un poco. Sí, pero con la práctica se te pega. Solamente practican y se la pegan. El profesor de Augusto tiene el libro de Rivera. Mario. Ese libro lo que dice así. El de Félix también es bueno, pero solamente los temas hay que seleccionar, porque hay cosas que ya no llegan.
Lo que sí no hagan nunca es estudiar con material igual. Porque los temas que vemos ustedes son muy distintos. La aproximación es muy distinta. Pero ahora está confundido. Traten de buscar exámenes pasados. ¿Vale? ¿Sí? Así yo tengo algo. No te acuerdas, ¿sí? Sí, entonces, estas dos semanas me pueden escribir más mal. Yo soy de la universidad siempre, así que pueden ir sin diferentes orillas. Eso es todo. Me gustó conocerlos. Igual les vamos a conocer. También la asesoría de Noteco. No, ya no lo fueron Mateco. ¿Están Mateco 4? Sí. No, 4. ¿Quién lleva? ¿Hasta qué tema lleva? No sé qué tema lleva. Tiene juegos, pero dos jugadores, tres jugadores, un jugador. ¿Cuántos jugadores? Sí, también, sí. Con infinitos, sí. Sí, pero si no sería, tal vez me puedo acordar. Aunque hay justo que se había jugado. Hay un librito más divertido. Si me escriben, les pongo. Que no les espero que haya ganado el curso. Espero que no les voy a aburrir. Ya nos vemos. Seguro vamos a ver los cursos. Igual. Gracias.